acondicionado por el estadio, por el césped, y parecía que iba a costar el gol, pero al final ha llegado. Pues la verdad que ha sido un partido igualado. El Albacete iba por lo suyo, a luchar por acabar salvándose. Y bueno, al final digamos que ha llegado el gol, aunque se ha resistido, pero al final ha llegado, que es lo importante, y tres puntitos para Vallecas. Lo he visto bastante igualado, yo creo que ha estado bastante condicionado por la lluvia. Creo que nos ha favorecido el hecho de que Santi Comesaña haya entrado de titular, no como en los partidos anteriores. Hemos tenido un poquito más de control del balón y al final, gracias a que el balón ha estado bastante disputado, hemos conseguido un gol de rebote que nos ha valido los tres puntos que tanto nos hacía falta. Bueno, pues el partido, yo creo que el Rayo ha sido superior en todo el partido. Y bueno, hemos tenido ocasiones de marcar varios goles en la primera parte. Si hubiéramos metido en la primera, el partido hubiera cambiado y al final hemos tenido que sufrir. Zuzulia le he visto en su línea, bastante perjudicado por la presión que le hacíamos, porque no habían venido en Vallecas y el pío lo intentaba, pero no había forma con nosotros ahí. Pues la verdad que un delantero, si nos centramos solo en lo futbolístico, un delantero bastante peleón, digamos, que le gusta bastante el tema del remate. Pero, bueno, al final lo importante, centrémonos, que ha ganado por fin el Rayo, después de dos partidos ahí como... ¡Estamos los primeros! Ahí está. Vamos, así que nada. Pues en su línea, no consigue ser titular en ningún equipo, es un delantero que, como ha dicho gente por aquí, es bastante peleón, pero que no consigue encajar en ningún equipo. Y bastante condicionado, yo creo, también con la... Pues con la afición del Rayo, que nos hemos volcado en contra suya, un poco por lo que es, y no ha sabido, yo creo, encontrar su posicionamiento en el campo. Bueno, Zozulia es un jugador del Albacete, no es querido en Vallecas, evidentemente, y bueno, el jugador del equipo contrario, el entrenador, ha jugado su baza, lo ha sacado, nos ha desestabilizado un poquito, pero bueno, al final creo que hemos conseguido la victoria. Ya era hora, porque tras el varapalo de Sporting, de Cádiz, ya era hora de que volviéramos arriba. Y este año somos de primera. ¡Vamos, Rayo! Pues oye, que hay que ser precavidos porque, bueno, todavía queda el Sporting con un partido por jugar, pero oye, soñemos con primera, que esta es la nuestra. Pues creo que este año, según la evolución que tiene el Rayo, conseguiremos ascender a primera, yo creo, si nos mantenemos líderes o segundos, que yo creo que es bastante alcanzable, creo que podemos conseguir ascender sin ningún problema, si en las últimas jornadas no cometemos algún error como en los anteriores partidos, y si Mitchell se porta, yo creo que el equipo puede conseguirlo sin problema. Bueno, yo creo que es donde nos merecemos, ¿no? Yo creo que el Rayo es un equipo de segunda, es el equipo que mejor fútbol está haciendo, y bueno, y el resultado está en la clasificación. ¡Unión Rayo!